Sí, señor. Al final lo importante es lo que ellos dicen. Sí. Pues, que se puedan imprimir, grabar y también dar por escrito, ¿no? Para que al terminar. ¿Impreso y video? Sí. No, pues video no. Por escrito. Al anterior. ¿No? Para poder leer lo que ellos informan. Como un momento de. Y eso permite que ya nosotros no tengamos posición para que sea conocido. Sí, claro que sí. Vente para ahí. Omar. Nada más que puedan ustedes definir el próximo martes horario para poder reunirse con los dictámenes que están en puerta. Es las fechas nos obligan a tener que emitir nosotros las aprobaciones de las leyes de ingresos a más tardar el 15 de diciembre para que a partir de ahí los municipios puedan empezar a sesionar y aprobar sus presupuestos de egresos. Yo sugeriría que fuese el martes, de preferencia. ¿Martes? Pues a una hora que ustedes decían, pero si tú pudiéramos contar con el quórum de ustedes para los presupuestos. A ver, ¿a qué hora se supone que es la primera? ¿A las 4? Pues la primera es a las 4, sí. ¿Y podríamos a las 3? ¿Terminando la sesión? A las 10 de la ¿A las 10? ¿Vale? Sí, con la idea de que se traiga. Pero ustedes tienen con una lista ejecutiva. Pues sí, ¿vale? Se termina la 10. Okay. Se termina la 10 de ejecutiva, pues son gigantes de las 11 y antes de las 3. Si usted nos trae todo listo para firmar, de acuerdo. Ya veo que votamos. 10 de la mañana. Okay. Hecho. Aquí se vota ejecutivamente. Perfecto. Entonces el martes a las 10 de la mañana estaremos terminando en este caso específico lo más importante, que son las leyes de ingresos de los municipios. Desarrollamos pues, al menos dos o tres puntos de urgencia también. De modificación de leyes de ingresos. Que son los para efectos de traslación de dominio de los municipios que quieren condonar este costo en Saucillo, Jiménez y Empresas Grandes. ¿Vale? Y la reforma del código. La reforma del código fiscal que es que nos mandó el Ejecutivo también. Y un asunto más, ante pleno las leyes de ingresos, la vigencia constitucional es el 15 de diciembre, sí. El viernes. No, tendríamos que subirlas el jueves. El jueves, y nada más por lo que es de las comparecencias y la dinámica de las comparecencias. No, no, tendríamos que subirlas el jueves. Nosotros en la sesión normal tendríamos que subirlas el jueves, el 14. Muy bien, no habiendo asuntos generales más que tratar, siendo. Siendo las 2:25, se clausura la. Muchas gracias. Buenas tardes, don Pedro.